concejales que conforman este ayuntamiento, va a tener lugar un pleno extraordinario en esta mañana del 23 de octubre a las 8:15 de la mañana. La siguiente orden del día va a ser, concretamente se va a modificar un crédito financiado con bajas por anulación de otras partidas presupuestarias, si sale adelante. También se va a modificar el crédito extraordinario, se va a reconocer un nuevo crédito extrajudicial, se van a depurar los saldos de ejercicios cerrados, finalmente se dará cuenta de los informes de la lucha contra la morosidad en el tercer trimestre de este año 2013 y daremos cuenta del informe del seguimiento del plan de ajuste del tercer trimestre de 2013. Estos son los 6 puntos de la orden del día que ha convocado este pleno extraordinario, cuando en estos momentos son las 8:16 minutos la tarde. Vemos a todos los concejales en pleno y les dejamos con las declaraciones del alcalde si comienza este pleno. Nos informan de que van a dar 5 minutos de rigor. Como pueden ver, faltan todavía concejales, concretamente el señor Pedro Barrado por parte del Partido Popular y los concejales Pedro y Miguel del Partido Aragonés. Con lo cual, han dejado 5 minutos de tiempo para esperar, ¿no?, antes de comenzar este pleno extraordinario que se ha convocado a todos los concejales para leer esta siguiente orden del día. Veremos si se va a votos y los que este equipo de gobierno. Les decimos el orden del día. Con el punto número 1 se va a modificar el suplemento de crédito financiado con las bajas por anulación de otras partidas. El punto número 2 también es una modificación de crédito extraordinario. Número 3, reconocimiento extrajudicial del crédito. Número 4, depuración de saldos de ejercicio cerrados. Número 5, dar cuenta de los informes de la lucha contra la morosidad de este tercer trimestre de 2013. Número 6, dar cuenta seguimiento del plan de ajuste de este tercer trimestre del 2013. Como pueden ver, en estos momentos tenemos a todos los concejales en la luz este equipo de gobierno. Parece que el alcalde de Calamocha comienza este pleno extraordinario cuando son las 8:19 minutos de la mañana. ¿Qué les parece? Celebrada el pasado día 23, el pasado lunes. Por lo tanto, pasamos al primer punto del orden del día, que sería la modificación número 5 del 2013 de el presupuesto para este año 2012. Cuando quiera, señora secretaria. Según lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes, gastos del registro por la reparcelación del polígono, la campaña cultural de 2013 de Diputación Provincial y las fiestas del Echago del año 2012, suponiendo un total de 45.690 euros. Se propone al Pleno para su aprobación. Laborales y esperamos que en el transcurso del pleno se incorpore el portavoz del Partido Popular. Pasaríamos pues a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Explicación de voto. Sí. En este primer punto se modifican partidas presupuestarias que ya existen. Ya existen en los presupuestos de este año. En la partida de gas estaba presupuestado 33.000 euros y se incrementa a 59.000, un 80% más de lo previsto.
En carburante de vehículos estaban contabilizados 5.200 y se incrementan a 7.200, un 40% más de lo previsto. En asesoría jurídica estaban presupuestados 10.000 euros y se incrementa el presupuesto a 16.000, un 60% más de lo previsto. En la campaña cultural estaban presupuestados 2.000 euros y se incrementa a 13.000. Bien es cierto que aquí hubo un error de comunicación. Y luego están las comisiones de fiestas de Lechago de 2012, que se les adeudaba 690 euros. Es únicamente esto lo que tengo que decir. A ver, dicho así, señor Ando, podemos confundir tranquilamente a la opinión pública. Había, claro que había, pero el gas es la primera vez que se hace, por lo tanto era una previsión que en este momento tenemos que ampliar. Igual que los carburantes de vehículos, la existencia jurídica que usted en otros plenos se ha metido con ella, estamos hablando, y quiero concretar, de aquel trabajo llevado a cabo por el registro de la reparcelación de las parcelas que motivan el vial, ¿vale? Y no estaba contemplado el presupuesto. Esta partida concreta no estaba contemplada en el presupuesto. La partida de asistencia jurídica no, pero esta no, precisamente por eso es la modificación. La campaña cultural fue un error, como ya nos dijo el técnico, y la colaboración de actividades festivas también fue otro error del secretario, que también lo dijo el técnico, que hay que llamarle al pampan y al vino. Hay que llamarle al pampan y al vino. Por lo tanto, esas son las modificaciones que nosotros entendemos perfectamente lógicas y ese es el motivo de que hayamos votado a favor este punto del orden del día. Pasamos, pues, al punto número 2, que sería la modificación número 6 de los presupuestos por crédito extraordinario. Señora secretaria, tiene la palabra. /90, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 3988, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos. Se definen como aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. Derivado de una sentencia del año 2010, es necesario realizar dicha modificación para dar cobertura a los intereses devengados por el recurso contencioso administrativo 102/2012 a favor de don Tomás Polo. Es por ello que se eleva al Pleno de esta Corporación para su aprobación. Como hemos dicho anteriormente, es en la comisión del pasado lunes, ¿hay alguna intervención previa? Sí. En este punto, hay que decir que nuestro ayuntamiento ocupó ilegalmente la propiedad de un vecino para la ampliación del camino El Pollo Calamocha. No es el primero. Ha habido otros casos, otras situaciones. Y en este el vecino se creyó, ganó el juicio y tuvo que indemnizarlo el ayuntamiento con 12.461 euros, más los intereses de demora que todavía nuestro ayuntamiento no ha pagado, y hablamos del año 2011, y que ascienden a 11.789,80 euros. Por ello, hay que crear una nueva partida presupuestaria, lo veremos en el punto 3, que habla del reconocimiento extrajudicial de crédito, porque corresponde a ejercicios anteriores. Cuando no hay partida presupuestaria o corresponde a ejercicios anteriores, entonces hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito. Hay que añadir los gastos de abogado, que ascendieron al menos a 2.360 euros. Consecuencias, los intereses de demora, repito, no tienen partida presupuestaria. Hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito y, una vez más, la prepotencia y la mala gestión de nuestro ayuntamiento va a costar a los vecinos un total de 28.970 euros, casi 5 millones de pesetas. Explicaré después de votar el porqué de esta partida económica, al menos para clarificar desde nuestro punto de vista, como gestores entonces Partido Aragonés y como gestores ahora Partido Aragonés en coalición con el Partido Popular. Así que, hecha esta intervención previa, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
tenemos que pretender es que en adelante pues no surjan estas situaciones. Sí, únicamente añadir que nos hemos abstenido porque, lógicamente, si el juzgado dice que hay que pagar lo que hay que pagar, pues hay que pagarlo. Es decir, ahí no nos queda otra. Pero yo sí que quiero decir que ha habido personas mayores, que se ha utilizado su terreno sin su permiso, que realmente luego se les ha dicho que se les iba a hacer determinadas cuestiones dentro de su terreno, que no se ha llevado a cabo porque las palabras se las lleva el viento y que esta situación, como bien decía Jesús, yo creo que es una situación que bueno, ojalá no vuelva a suceder más, porque en el pasado ha sucedido unas cuantas veces. Nada más, me hubiese gustado que me hubiese contestado el señor alcalde, se les va a parar al final. Tiene la última palabra, pero estos son datos objetivos que vienen en la documentación que se nos dio. Esto es lo que hay. Bueno, no es que el alcalde se reserve la palabra. Yo tenía un turno de intervención de voto o mi grupo municipal en la información previa que no he querido utilizar y voy a utilizar el que tengo en la explicación de voto. En primer lugar, estoy de acuerdo con usted en que no se ocupó bien. No sé si legalmente, pero no se ocupó bien. No sé si legalmente, porque no conozco el expediente. La prepotencia y la mala gestión de la que usted habla, para que los telespectadores que sigan o que nos puedan seguir lo tengan claro, es del siglo pasado. Es del siglo pasado. Para que no se confunda esto con la gestión del actual alcalde. Es del siglo pasado. Al lado de la guardería, el solar que existe al lado de la guardería, y para que el que conozca el terreno me entienda, al lado de donde tiene la casa Xavier de Jaime, profesor del instituto. Este señor esperó a la reclamación judicial del señor de Jaime, como vio que había prosperado, él, sin comentarlo con el ayuntamiento, presentó una demanda, no una querella, que son conceptos y palabras completamente distintas y que hay que puntualizar, no querella, sino demanda. El ayuntamiento no quiso pleitear porque entendió que tenía razón y se pagó. Y se pagó la cantidad que se valoró y ahora se paga otra distinta, producto de aquello. Pero al ayuntamiento no le ha costado 5 millones de pesetas como crítica. Al ayuntamiento le ha costado los intereses, porque la parte del terreno lo hubiera tenido que pagar igual. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, estamos de acuerdo. Yo también espero, señor Germés, que no se vuelvan a cometer casos como este. Al menos que tengamos los informes de los técnicos correspondientes que nos orienten, indiquen, independientemente de lo que decidamos luego, que se tome una decisión u otra. Compromisos incumplidos. Se lo dije el otro día en la Comisión de Hacienda, señor Rando. El compromiso que yo he tenido se ha reunido con el alcalde y con el señor, perdón, con la persona afectada y con el señor Guitarte y se ha solucionado, está firmado el documento. Si hay alguno más que este alcalde, el equipo de gobierno o la corporación no sabe, le agradecería que lo dijera, porque claro, usted como forestal no tendría precio. Como forestal no tendría precio, porque usted deja abierto a la especulación prácticamente todo. No especule. Hable, concrete, y entonces yo le responderé con concreción, igual que lo estoy haciendo ahora. Muchas gracias. No, es que ya se lo dije en la comisión informativa y no me lo dijo. ¿Usted lo sabe? Yo no lo sé. Vio a ese señor Irriba conmigo hace tiempo. ¿Al señor Agustín? Sí, claro que lo vi. El señor Agustín tiene el documento firmado. Nos hemos reunido con los técnicos del ayuntamiento y con su técnico, repito, el señor Guitarte. Sí. Y que yo sepa está firmado. Lo veremos. Sí. Si a usted le parece bien, lo veremos en cuanto acabe el terreno. Se metió en su terreno toda la luz, se dijo que se iba a llevar un punto de agua. Pasamos. Y no se ha cumplido. En el documento estará firmado por él. No está firmado. En el documento estará firmado por él. Está firmado por él. Pues entonces será lo que le ha contado usted, señor. No, el técnico está de acuerdo. El técnico lo reconoció. El técnico lo reconoció delante de él. Pues que lo diga, que lo diga en el documento y se firme. ¿Eh? Porque es muy fácil decir aquí el técnico lo reconoció. Porque también escuché unas declaraciones respecto de la policía que no son tal cual, independientemente de que usted estuviera con la policía o con uno, haciendo un comentario y no una reunión. No. Vamos a puntualizar, señor Rando, que la opinión pública tiene que conocer
de forma clara y meridiana cuál es la realidad. Sí. No la información de parte, la estoy realidad. Con usted en que ese señor cometió el error de creer en una palabra y de no firmarlo. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es el reconocimiento extrajudicial de créditos. Como los puntos anteriores, perdón, se pasó por la comisión informativa, tiene la palabra la señora secretaria. Este reconocimiento queda condicionado a que se apruebe por parte del Pleno los puntos 1 y 2. Se constituye porque existen gastos pendientes de ejercicios anteriores y no estaban contabilizados, haciendo referencia a la subvención de las fiestas de Lechago del año 2012 y los intereses de demora del recurso contencioso administrativo 102/2012. Estas modificaciones presupuestarias requieren el mismo procedimiento que la aprobación del presupuesto, según lo indicado en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que será necesaria su exposición al público y, en caso de no haber reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobados. Es por ello que se eleva al Pleno de esta Corporación para su aprobación. ¿Es previa en este punto? Pasamos pues a la votación. ¿Votos a favor? Contra, abstenciones. Explicación de voto. Bueno, al menos aquí estamos de acuerdo en que se debe hacer, aunque se hayan abstenido los representantes, dos representantes municipales. Bueno, el punto número 4 sería el depuración de saldos de ejercicios anteriores, una depuración de saldos que se vienen llevando a cabo desde el ejercicio anterior, es decir, yo me atrevería a decir desde que se inició esta legislatura, porque el presupuesto del 2011 se aprobó en el 12. Así que en lo que llevamos de la legislatura para actualizar cuál es la realidad, tanto administrativa, contable, en las cuentas municipales. Señora secretaria, tiene la palabra. Según lo dispuesto en la normativa vigente reguladora de la ejecución del presupuesto, el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/90, que desarrolla la Ley 3988, en materia de presupuestos y bases de ejecución del presupuesto, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento aprobar el expediente de regularización de saldos de la contabilidad con la baja de obligaciones pendientes de pago y derechos reconocidos procedentes de ejercicios cerrados correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009, siendo el desglose y el detalle por parte del sujeto pasivo y el concepto que figura en el informe propuesta del técnico en contabilidad de este ayuntamiento. Como esto también hemos visto en la comisión informativa correspondiente, intervenciones previas. En el ejercicio 2012, el señor alcalde planteó al Pleno la primera depuración de saldos de ejercicios cerrados. Se eliminaron de la contabilidad derechos de cobro por la cantidad de más de 1 millón de euros y obligaciones de pago cifrados en más de 1 millón de euros. ¿Con qué fin? Con el fin de regularizar una parte de la caótica situación contable que en tantas veces hemos denunciado aquí y en los medios de comunicación. Las causas eran variopintas. Recordemos, las facturas se contabilizaban dos veces, no se cobraban tasas e impuestos, no se cobraban contribuciones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de esta primera depuración de saldos de un total mal contabilizados de más de 2 millones de euros. En este expediente que se nos ha presentado, se anulan obligaciones de 15.000, casi 500 euros, y derechos de cobro por más de 1.100.000 euros, de nuevo hasta el año 2009. En ellos podemos ver que en impuestos y tasas, abastecimiento de aguas, alcantarillados, basuras, vehículos, IBI, se dejaron de cobrar hasta el 2008 123.332 euros que ya han prescrito. Ya han prescrito. Yo ahí quiero recordar que alguna familia de nuestro municipio, por no pagar 1.200 euros o por no pagar 800 euros, se le ha enviado carta de desahucio y carta de que le quitaban el coche. Desahucio de la casa. Aquí, por lo visto, perdimos 123.000 euros que ya están prescritos y aquí no pasa nada, nunca pasa nada. Y el señor alcalde contestará lo que quiera contestar. Pero esta es una realidad. En contribuciones especiales, pues 453.000 euros más que están ahí y que, hombre, yo creo que hay una buena noticia.
237.000 euros, al parecer, se pueden recuperar. Se pueden recuperar porque hubo en su día un contencioso que ganaron, pero que ha atrasado todo este procedimiento de los 4 años por los que se prescribe una actuación. Yo también pienso, he preguntado, estoy de acuerdo con la señora secretaria, de que al haber un contencioso, eso paraliza el periodo de los 4 años y quizás se podrían cobrar esos 237.000 euros. El resto ha prescrito. Digo yo que alguien tendrá que responsabilizarse de este dinero también, alguien tendrá que pagarlo. Y hay 533.627 euros mal contabilizados, de los cuales 370.000 pertenecen y corresponden al Fondo de Inversión de Teruel, provenientes del Instituto Aragonés de Fomento. Esta es la situación. Gracias. Pasaríamos pues a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Explicación de voto? Bueno, yo creo que no nos queda más que aprobar esto. Después de aquel primer informe que tuvimos al principio de legislatura del técnico, en el cual nos decía la situación administrativa y contable del ayuntamiento, pues lo que está haciendo aquí o lo que nos está dando a aprobar el técnico del ayuntamiento es nada más y nada menos que intentar solucionar la situación que teníamos. Y por lo tanto yo creo que no es más que un trámite que debemos de hacer para que se queden las cuentas bien cuadradas y saneadas. Sí, bueno, por parte de Xunta creemos que no soluciona esto la situación, ni mucho menos. Lejos de eso, lo único que hace es intentar cuadrar los números, pero como se ha comentado aquí, pues hay una serie de obligaciones, unos pagos que tenía que hacer el ayuntamiento que no ha hecho y que parece que no va a tener que hacer. Pero por otra parte, también en la comisión informativa se nos dijo que algunas facturas aún estaban pendientes de contestación de algunos de los que las habían emitido, con lo cual tampoco el proceso está totalmente cerrado, entendemos. Y por otra parte, pues bueno, los derechos de cobro que tenía y que se han perdido. Pues mala solución es dejar de ingresar 1.110.000 euros, porque entendemos que no es el ayuntamiento como tal, ni los concejales los que se pierden ese dinero, sino lógicamente todo el pueblo de Calamocha, que por otra parte algunos vecinos han tenido la, no sé si suerte u opción de no pagar, mientras todos los demás sí que lo estaban haciendo. Aquí hay que diferenciar dos cuestiones. Ejercitar en contabilidad el principio de prudencia, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero que contablemente no aparezcan estos dineros ya, no quiere decir que desaparezcan del mapa económico de este ayuntamiento. Son dos cosas totalmente distintas. Yo estoy de acuerdo en que por principio de prudencia, contablemente, este dinero, pues bueno, deje de estar ahí. Pero vuelvo a repetir, el matiz que a mí me ha explicado técnicamente es que eso no significa que este dinero vuele y no se deba de recuperar de una o de otra forma. Estamos hablando de un total de 2.132.688 euros que se anulan de derecho de cobro, del que la mayor parte ya ha prescrito. Hay que sumar la primera más la segunda. Hablamos de 2.132.000 euros, casi nada. Y de 1.054.000 euros de obligaciones, lo que hace un total de 3.186.000 euros mal contabilizados. 3.187.000 euros, casi nada. Para no sabemos qué fines en algunos casos. En algunos sí, porque, claro, si yo ingreso un dinero, lo contabilizo como derecho, me lo pagan y vuelvo a contabilizar el derecho en el ejercicio siguiente, ¿qué sucede? Que me puedo endeudar más, porque las administraciones tienen un techo de deuda. Antes también lo tenía. Pero a esto hay que añadir más cosas.
A esto hay que añadir que los cobros se hacían, como bien dijo el informe del técnico contable, en efectivo en la caja del ayuntamiento y también de los pagos que se realizaban en mano, y que no hay ninguna contabilidad y ningún control en este ayuntamiento. Por lo que realmente no sabremos si hablar en este apartado de cientos de miles de pesetas o de millones de pesetas, que tampoco están contabilizadas y que tampoco nada sabemos en qué se gastaron. Pero, por si parece poco, todavía hay facturas que no se saben su paradero. Aún falta algún ejercicio por depurar. Es esta la razón por la cual el Grupo Socialista vuelve a exigir a este ayuntamiento que se fiscalice, que se haga la oportuna auditoría prometida. Y, por otra parte, solicitamos una vez más que se depuren responsabilidades políticas y, en su caso, otras que puedan corresponder. Y los responsables que paguen, que repongan este dinero que es de todos los calamochinos. Dinero que acabaría con muchos de los problemas de este ayuntamiento. Nada más, gracias. Sí. Nosotros lo que pensamos es que con la abstención y con el voto en contra, desde luego, no se arreglan ni los errores ni las cosas que no están bien hechas. Se arreglan primero queriendo arreglarlas. Se arreglan exponiéndolas en pleno, poniendo las cosas en orden y votando a favor de que se pongan en orden, que es lo que estamos votando aquí, no otra cosa. Estamos hablando de hechos de 2010 de anteriores, o sea, no son consecuencia de esta legislatura ni de los dos años que llevamos estos concejales de esta legislatura aquí. Pero lo que sí que es nuestra obligación en esta legislatura es arreglarlo. Nosotros sí que tenemos ganas de arreglarlo, nosotros hemos votado a favor por eso. Creemos que esos votos a favor en los cuatro puntos del Pleno, porque mi explicación puede servir para los cuatro puntos por igual, el votar a favor en estos cuatro puntos para nosotros supone colaborar con el trabajo que se está llevando a cabo, que estamos llevando a cabo para regularizar la situación contable que hemos heredado en esta legislatura, que era alarmante, sí, que todos lo sabemos, sí. Corregir, si me lo permite, al concejal del Partido Socialista que dice no hay control en este ayuntamiento, creo que la frase era no había control en este ayuntamiento, y decir que todo esto ya se ha dicho por activa y por pasiva. El propio Partido Popular buzoneó en cada casa de cada vecino, nada más cumplir un año de legislatura, datos en esta línea de esos ingresos que se supone que estaban previstos y presupuestados, pero que nunca habían entrado en las arcas municipales. Como decíamos ya entonces, hace ya más de un año, nos está tocando arreglar el entuerto. Sabemos que se hizo mal, pero ahora ya podemos decir también que vamos teniendo las cuentas claras, que van en buena dirección y que nuestra prioridad es que este ayuntamiento tenga la situación contable regularizada, que nuestros vecinos puedan tener la tranquilidad de que la contabilidad del consistorio es seria y es rigurosa. Por eso hemos aprobado estas propuestas, que, por cierto, supone apoyar el trabajo del Departamento Contable y de Intervención, ya no solo por prudencia. Se trata de que tengamos las cosas en su sitio, las cuentas claras y el presupuesto bien organizado, no solo nosotros, sino los que vengan a partir del 2015. Por eso lo hemos apoyado. Yo creo que lo que estamos votando a favor es si queremos arreglarlo o no, e insisto, con la abstención y con el voto en contra, si todos votáramos abstención o un voto en contra, todo seguiría igual. Nosotros lo que creemos es que hay que arreglarlo. Gracias. Bueno, pues yo creo que la portavoz en el día de hoy del Grupo Popular ha dado en el clavo, al menos desde mi punto de vista, en una cuestión clara. Los que no cumplimos somos el equipo de gobierno o no lo éramos antes, los que quieren solucionar la situación son los grupos que están en la oposición y hoy, cuando se pretende solucionar la situación, votan en contra. Esto en mi pueblo se dice eso. Si pueden hacer la crítica igual, pero si estamos tratando de regularizar una situación caótica, efectivamente, que por cierto, gracias señor Gérmez por recordarlo, documento del 2011. Me gustaría que alguna vez, o solo una vez, se reconociera por parte de otras personas que no sea el alcalde de esta corporación municipal, porque así lo dice en el informe del técnico contable, a petición del alcalde emito el siguiente informe. Agosto del 2011. Nada más que el contable se me incorpora. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mis dudas,
más que serias en varias reuniones con el secretario y la contable de cómo funcionaba esto. ¿Facturas contabilizadas dos veces? Mire, yo creo que la ley es muy clara de quién tiene la competencia en una cosa y quién la tiene de otra. Y aquí el señor secretario, el titular de la plaza, en muchas ocasiones ha tirado balones fuera respecto de su responsabilidad en materia contable. Respecto de las cartas de desahucio, yo no conozco a ninguna, pero le sigo diciendo lo mismo que de antes, señor Rando. Usted tira, habla y no dice con quién ni de qué, porque es muy posible. Pero por parte del ayuntamiento, las contribuciones especiales, bueno, todos sabemos cómo están las contribuciones especiales, afortunadamente, a fecha de hoy. Ya se depuran responsabilidades, no se preocupe. Lo que más me sorprende es que, después de que se recibiera todo el expediente de la Dirección General, donde constan muchos correos de este alcalde al secretario, precisamente porque el secretario hacía caso omiso a mis peticiones, no los han tenido en cuenta, no los han querido ni mirar. Me sorprende. Es cierto, señor Gómez, tenemos que aprobarlo, tenemos que solucionar esta situación. Es que no hay más. Y, hombre, no es que esto solucione la realidad del ayuntamiento, pero al menos documentalmente lo pone al día, señor Delgado, lo pone al día. ¿Qué facturas pendientes sin contabilizar? Sí, perdón, pendiente de que lo confirmen, sí, pero también ha dicho el contable que son de poca cantidad, que también hay que puntualizarlo, no piensen los vecinos que aquí hay un despilfarro mayor de la realidad. Porque si quieren ser realistas, y me quieren dar la razón, aunque sea fuera del pleno, a pesar de todo el batiburrillo de contabilidad que hay en este ayuntamiento, el ayuntamiento ha seguido haciendo frente a sus obligaciones. No se ha dejado ninguna. Por lo tanto, económicamente no estaremos tan mal como se dice. Contablemente un desastre era. Y digo era. Que lo sabemos ahora, antes no lo sabíamos. Porque, entre otras cosas, a mí el secretario no me ha dado la información que, por ejemplo, les ha dado a ustedes posteriormente. No me la ha dado. Cuando yo se le he pedido. No sabemos para qué fines, dice el concejal del Grupo Socialista. Y luego ha puntualizado. Sí, para endeudarse más. Mire, estamos hablando de los agredidos 2006 al 2009. Yo lo que le invito es a que diga públicamente una actuación que no estuviera reflejada contablemente en los ejercicios desde que yo soy alcalde hasta hoy. Que no estuviera reflejada contablemente. Es decir, que se engordara el presupuesto para hacer no sé qué. Le invito a que diga una. Y que la argumente, claro. Y que la argumente. Tesoreros. Mire, usted ha dicho del lado de la contabilidad que esto era un caos. Es verdad. Mire, en esta legislatura el tesorero lo tienen a mi derecha. Agustín. Uy, perdón, Serafín. Serafín. Me ha venido el señor de que estaba con usted. Serafín. En la legislatura anterior y en la otra no eran del Partido Aragonés. No eran del Partido Aragonés. Es decir, que yo en un momento determinado me fiara de la buena voluntad del secretario hasta que deje de fiar, ¿vale? Me imagino que igual que Serafín en este caso se fía de la buena voluntad y del trabajo, que yo reconozco, como así lo ha hecho Silvia, del equipo contable. Naturalmente que sí. Y las responsabilidades ya se depurarán, señor Andó. Ya se depurarán. Usted ya ha mandado a Fiscalía, con no sé qué resultado, los documentos que ha creído conveniente. No sé con qué resultado. Porque a pesar de la transparencia que usted pide, a fecha de hoy, y le hablo del 1 de marzo que presentaron la rueda de prensa, todavía la corporación no sabe qué ha dicho Fiscalía. No sabe qué ha dicho Fiscalía. Porque, hombre, imagino que desde el mes de agosto que usted sabe esto, si hubiera habido un delito como tal, no irregularidades contables o irregularidades administrativas, que ya nos lo han dicho hasta el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, hasta la Dirección General de Administración Local, reconocido por el instructor del expediente, eso ya no lo han dicho. Pero hay delitos como tal, hay delitos de estos que se están juzgando a otros alcaldes ahora mismo, hay delitos como tal, pues díganse, que lo sepan los vecinos de Calamocha, y si no, que se diga también, que se diga también. Gracias a la intervención del Partido Popular, que creo que con la del señor Gómez, es la única que yo entiendo coherente. No por la crítica que hayan hecho Junta del Partido Socialista, sino porque si de verdad se quiere arreglar esto administrativamente y contablemente, pongamos cada uno nuestro grano de arena. Nosotros podemos poner 8 y ustedes 1, pues pongan 1. Pongan 1.
Muy bien, pues pasaríamos al punto número 5 del orden del día, que sería dar cuenta del informe de la lucha contra la morosidad, que ya se dio cuenta en la comisión informativa correspondiente. Por lo tanto, no hay que votarla. No sé si quieren hacer alguna intervención en este punto. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? Pues pasaríamos al punto número 6, donde también es una dación de cuenta del seguimiento del plan de ajuste, que también lo vimos en la comisión informativa a la que he hecho referencia durante el transcurso del pleno, y que si quieren hacer alguna intervención están en el uso de la palabra. Pues pasaríamos a dar cuenta de las resoluciones de alcaldía correspondientes a los números 437 a los 495, y que creo que todos los miembros de la corporación podemos ver en el programa Gestiona de qué se tratan cada una de ellas. Así que se pondría fin a este pleno, que yo quiero alargar un poco más, si me permiten, porque ya que me comprometí con el concejal de Chunta a responder a las preguntas que él me formuló en un pleno y que no pudo estar en el pleno ordinario siguiente y que yo olvidé completamente en el pleno ordinario que celebramos no hace demasiadas fechas, quiero responderle. Decía Cha en una de las preguntas que se había hecho para que Calamocha se dispusiera de algún ciclo formativo. La respuesta se la voy a leer completa, no es muy largo. Se ha solicitado por escrito tanto al Servicio Provincial de Educación de Teruel como a la Dirección General de Ordenación Académica en Zaragoza, pero la contestación adelantada vía telefónica es que la implantación de los ciclos formativos debe iniciarse a instancia de cada uno de los centros, indicando diferentes variables, como el número de personas interesadas, el apoyo de las diferentes instituciones, el número de empresas interesadas para la posterior realización de prácticas en las citadas empresas, posibilidad de inserción laboral en la zona, número de profesores, disposición de los mismos, etc. La Dirección General de Ordenación Académica tendrá en cuenta la memoria presentada por el centro y los inspectores del Gobierno de Aragón realizarán un estudio con el correspondiente informe, teniendo un resultado favorable o desfavorable. Se informa además que se ha creado un grupo de trabajo con objeto de racionalizar la oferta y fomentar los ciclos en la modalidad a distancia debido a la situación actual en la que nos encontramos, informando que acaban de aprobarse 20 de estos ciclos. La segunda pregunta. Usted aludía que le gustaría saber cuál es la situación de la empresa Aznavian. La situación de la empresa Aznavian es que se ha presentado en notario un nuevo informe en el que se aclara la cuantía a aportar por la empresa, ya que en los cálculos realizados con anterioridad se tuvo en cuenta que el IVA era subvencionable y esto no es así. Y asimismo se tiene en cuenta el porcentaje del IVA del 21% de instancia de notaría. Esto, que lo aprobamos todos, me da pie a decir que en los presupuestos de la corporación anterior, que también los aprobamos, nadie hizo absolutamente ninguna mención, y digo nadie, de los aquí presentes creo que estábamos usted, señor Delgado, Serafín y yo. Nadie de los aquí presentes hizo ninguna alusión a que estas correcciones de datos que estamos encima de la mesa podían ser un bufo, para que me entiendan los telespectadores. Nadie, por lo tanto, creo que es vale más tarde que nunca. Yo creo que ha sido acertada. En lo que respecta a Aznavian, volvemos a su pregunta, se hizo el cálculo de un porcentaje de IVA que ahora, según los informes actuales, no es el que se dijo. Usted hacía una tercera pregunta respecto de que si se habían destinado 300.000 euros para el vial y 400.000 euros para el matadero y otros 300.000 para otras empresas, que quería saber cuánto y para qué de esos 4 millones quiere saber cuánto y para qué va a Calamocha. Que yo sepa, va todo a Calamocha. Todo está dentro de nuestro término municipal y todo, ya lo dije en el medio de comunicación, priorizamos este equipo de gobierno, priorizamos la actividad laboral sobre el adecentamiento de calles. 1 millón de euros que van a donde usted ha indicado. Y hay una situación de 300.000 pendiente en espera de que quizá este mes se pueda tomar una decisión por parte de la empresa que puede estar implicada en esta situación. Usted hacía otra pregunta respecto de la aprobación de las ordenanzas fiscales. No se ha aplicado tasas
que no estén publicadas, ya que las únicas que no estaban publicadas en el boletín eran las relativas al aprovechamiento de laboreo y siembra y la reducción del 50% de las tasas de los taxistas, y respecto a las mismas no se ha emitido recibo alguno. Además, se aclara que mientras una tasa no sea modificada y nuevamente publicada, el resto sigue en vigor. Estas son las preguntas que yo tenía pendientes de responderle, que acabo de hacer en este acto. Bueno, pues, no habiendo más asuntos que tratar, dando la gracias a los presentes, levanta la sesión. Buenos días. Nueve menos cinco de la mañana, se levanta la sesión en este salón de plenos del Ayuntamiento de Calamocha. Como han podido ver, pues bueno, se han aprobado esas partidas presupuestarias, esas modificaciones de crédito extraordinario por parte de Partido Popular, Partido Aragonés y Jesús Germes, Xunta Aragonesista y Partido Socialista se abstiene, vota en contra en varios puntos y finalmente se han dado cuenta de informes de lucha contra la morosidad y del seguimiento del plan de ajuste. Si les parece, vamos cinco minutos con unos espacios publicitarios y volvemos para tomar unas primeras declaraciones a los portavoces políticos sobre estos puntos. Les dejamos ahora con cinco minutos publicitarios. Nueve y tres minutos de la mañana, comenzamos con la ronda de preguntas, como hacemos siempre tras los plenos que se celebran en este ayuntamiento. Tenemos ya con nosotros al portavoz de Xunta Aragonesista, Pepe Delgado. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pregunta muy importante, ¿no? Nada más terminar este pleno, pues el alcalde te ha contestado una serie de preguntas que tú formulaste en otro pleno. Lo cierto es que, bueno, las ha leído. Bueno, ¿te ha quedado algo claro? ¿Piensas preguntarle que te pase las contestaciones por escrito o qué vas a hacer, Pepe? Bueno, yo creo que me han surgido dos sensaciones, ¿no? Una de sorpresa, porque la verdad es que no esperaba que me contestaran este pleno, y otra de agradecimiento, porque sí que es cierto que había dicho hace mucho tiempo que iba a contestar. Pero tiene poco sentido contestar en octubre de 2013 a unas preguntas de un pleno de abril. Entonces, cuando esas preguntas se hicieron en abril, en la que hace alusión a los ciclos formativos, pues tenía cierto sentido para preparar el curso en el que estamos ahora. Ahora esa pregunta ya no tiene ningún sentido, ni la pregunta ni la respuesta. La pregunta no se haría y la respuesta pues no procedería. Y luego hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto dinero venía a Calamocha? Que pregunté yo de los FITE, no de los fondos que se repartían para el, o que se adjudicaban para el vial, que era una partida aparte, sino de los fondos, de los 4 millones que había para proyectos municipalistas, ¿cuántos venían a Calamocha? Hombre, que me diga que vienen todo, es que, bueno, que a uno se le van las ganas de preguntar, porque es que parece que te toman por tonto. Ya sabemos que hay para el vial 300.000 euros, pero yo, y está en la pregunta bien claro, de los 4 millones que hay para proyectos municipalistas o que había en 2012, ¿cuánto venía a Calamocha? Me da igual que sea Calamocha, sus barrios. Pero la pregunta desde luego estaba muy clarita, la respuesta es tu pregunta y la conclusión que esto se puede sacar es tu pregunta, que yo contestaré lo que me dé la gana, como si fuéramos tontos o no lo sé cómo no se nos considera. Ahí queda también esa reflexión. Bueno, ha sido un pleno que para los que estemos en casa, pues lo que leíamos era pues ampliación de créditos, créditos extrajudiciales, todo como muy económico, ¿no? Parece que Partido Socialista y Xunta Aragonesista, pues vais de la mano, votáis en contra casualmente en el mismo punto, os abstenéis en los mismos puntos. Bueno, ¿hay algún tipo de coordinación para hacer oposición juntos? Vamos a ver, el pleno de hoy tenía, yo creo que dos partes fundamentales. Por un lado estaban lo que son las modificaciones presupuestarias y un reconocimiento extrajudicial de créditos, que es una consecuencia de una de las dos modificaciones presupuestarias que se han hecho. La primera modificación se trata de una partida que ya existía abierta, pero que se quedó corta en algunas previsiones y por algunos errores. Bueno, no pasa nada y se tiene que hacer y poco remedio ahí para eso. Y la segunda partida, la segunda modificación es una partida que no existía, que ha habido que abrirla para pagar los intereses en un proceso judicial de una señora o de una familia a la que se le ocupó el terreno. Y cuando decimos ocupar no decimos que se le ocupó temporalmente, sino que se le quitó.
Es decir, hablamos de ocupación y la ocupación es definitiva, porque es para trazar una carretera, el camino que va hacia el Pollo, la carretera del Pollo, y entonces no es ocupar, es que se le quitó ese terreno y entonces aquella familia recurrió, se pagó el dinero de la expropiación, que, por decirlo de alguna forma, porque no fue expropiación tampoco, y ahora se pagan los intereses de demora de esa cantidad. Pues bueno, tampoco hay mucho que decir, pero por otra parte está la depuración de ejercicios cerrados, de 2006 a 2009. El concejal Jesús Germes decía que era una forma de solucionar las cosas. Para nosotros no es una forma de solucionar las cosas. Para Xunta pensamos que es una forma de cuadrar cuentas, de empezar a clarificar cómo está la situación contable del ayuntamiento, pero no de solucionar. El hecho de que el ayuntamiento no tenga que pagar unos 15.000 euros que tenía que pagar, pues bueno, es un dato. Pero el hecho de que el ayuntamiento no pueda cobrar 1.110.000 euros de 2006 a 2009, porque algunos han prescrito, porque de esa cantidad en otros casos ya veremos a ver lo que se puede recuperar en contribuciones especiales, y por otras razones, nosotros la depuración de saldos de ejercicios cerrados nos parece que es el trámite que hay que hacer, cómo hay que hacer las cosas, en eso estamos de acuerdo, pero de ahí a que con nuestro voto, como dice el Partido Popular, aportemos nuestro granito de arena y no sé qué, hombre, es que si yo voto a favor de eso, estoy entendiendo, o al menos así lo entiendo, que doy el visto bueno a que el ayuntamiento pierda ese dinero y el visto bueno al caos contable que hubo aquí en este ayuntamiento hasta esta legislatura, y desde luego no estoy dispuesto a dar ese visto bueno, porque entre otras cosas hemos demostrado y hemos visto mil veces que aquí iba todo manga por hombro. Ha habido un momento en la contestación de Xunta Aragonesista en el que has dejado entre líneas caer la siguiente frase, que ya veremos, porque algunos vecinos han tenido la opción de pagar o no. ¿A qué te refieres? Bueno, pues en este tema de depuración de ejercicios cerrados hay algunos vecinos, que es una información que estamos mirando, que algunas cosas o no se han pagado, algunas tasas o algunos vertidos, no se sabe quién concretamente. Pero claro, lógicamente, si hay algunas tasas que todos los vecinos pagamos, que son municipales, y hay algunas cantidades que no se han pagado, bueno, eso es porque algunos vecinos no lo han hecho, ¿no? Entendemos nosotros. Ha habido un momento en la contestación de voto por parte del alcalde en el que también, bueno, ha dejado entredicho la forma en la que, bueno, conseguís la información. Incluso, bueno, ha habido un momento en el que ha dicho que el secretario os ha dado documentos que a él no le ha dado. Bueno, si nos damos cuenta en los plenos, los que estamos participando activamente y la gente que lo está viendo desde casa, yo creo que sale el asunto de la fiscalía, porque lo saca siempre la misma persona, y no es ni el portavoz del PSOE ni el portavoz de Xunta, sino el alcalde, es el que reiteradamente en todos los plenos habla de la fiscalía, de lo que hemos llevado, de lo que hemos dejado de llevar, de que si ha habido algo, que si no ha habido, que si ya desde ahí se lo tenían que haber comunicado, en fin, yo no sé dónde tiene la preocupación o qué es lo que le quita el sueño, si algo se lo quita, que seguramente no será así. Por finalizar, ¿cómo está ese tema de la Fiscalía? ¿En qué punto estamos ahora mismo, por recordarlo? Bueno, yo creo que ya sabe todo el mundo que las cuentas que presentamos en Fiscalía las volvimos a presentar en septiembre ante el Tribunal de Cuentas. Este se dirigió a nosotros diciendo que queríamos ser parte activa en el proceso o simplemente poníamos esa documentación en conocimiento del Tribunal de Cuentas, y nos exigía una respuesta en 10 días. Nosotros contestamos en el tiempo pertinente que simplemente poníamos la documentación en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que él obrara en el sentido que estimara oportuno. Y ahí está el asunto, nada más se sabe de momento. Pues Pepe Delgado, muchas gracias por darnos estas declaraciones a Calamocha TV. Gracias de verdad por acompañarnos. Despedimos al portavoz de Xunta Aragonesista y damos paso al siguiente concejal, que como saben son las 9:10 de la mañana, pues también tienen obligaciones, tienen trabajo, con lo cual más que por orden de votación van entrando un poco por orden de urgencia. Es el caso ahora de Manuel Orrando, está con nosotros el portavoz del Partido Socialista aquí en Calamocha. Buenos días, Manolo. Buenos días a todos. Bueno, ha sido un pleno, pues un poco donde se ha hablado de datos económicos, créditos extrajudiciales. Lo cierto es que, bueno, por parte de Partido Socialista hemos vuelto a encontrar, pues, un Manolo Rando que se informa, que rebate, que comienza a dar datos. Pero claro, a mí ya me surge la duda.
de saber pues de dónde salen esos datos y hasta dónde, hasta qué punto están contrastados. Sí, esos datos surgen de la documentación que nos da la Secretaría y el técnico contable. Es que son datos, es que es un resumen de todos unos expedientes. Son datos que son conocidos por todos los que han conocer, porque para eso hay que estudiarlos, y son datos totalmente objetivos. En el punto número 2, donde se hablaba de unos intereses devengados, y bueno, el Partido Socialista ha hablado de una indemnización de 12.000 euros, más 11.000 euros de intereses, más gastos de abogados, en fin, 28.000 euros que se le deben a un vecino, y ha dejado de intuir que ha habido más casos. ¿Cuáles son? Sí, no, es que el señor alcalde pregunta, pero luego no deja contestar, y aun cuando es bien cierto que él tiene la última palabra, pero si hay alguna pregunta, los portavoces tenemos derecho a contestarlas. Pues un caso, por ejemplo, que él conoce perfectamente, aunque ha dicho que no, es del señor Agustín, al que verbalmente se le dijo que se le compensaría. No hablo del escrito, de un escrito que hay firmado. Yo me refiero a que después en su terreno se le metió tema de electricidad, se le dijo verbalmente, y así lo dijo el arquitecto técnico, en su terreno, y se le dijo que se compensaría porque se llevaría hasta allí punto de agua, cosa que no se ha hecho. Son personas mayores, y como estos hay otros casos, son personas mayores que bueno, no van a un juicio pues porque no quieren disgustos, entre otras muchas cosas, como es este caso. Y hay otros casos de personas mayores que se les ha engañado verbalmente y no se ha cumplido con ellos. Entonces, yo me refería a esos casos. Y me refería a esos casos porque ya son muchos los dineros que se ha gastado este ayuntamiento. En juicios, hablábamos del informe técnico contable de 300.000 euros y sigue ocurriendo lo que está ocurriendo. Y luego de un interés de demora de casi 12.000 euros y más gasto de abogados. De procuradores no sé cuántos son porque no lo he podido mirar, no aparece. Pero son 2.600 y pico euros. Total, pues lo que he dicho, casi 29.000 euros. 20.000 euros que ¿quién paga el ayuntamiento? No, los vecinos de Calamocha. Bueno, a nosotros, a la prensa, imagino que también a todos los que han podido asistir, pues has pasado una hoja por parte del Partido Socialista donde todo esto queda reflejado por escrito también un poco para la comprensión, porque cuando hablamos de números a veces hay que comprenderlos. En el punto número 4 has hablado de más de 2 millones de euros que se le debe a este ayuntamiento y has hablado también de cartas de desahucio. ¿Has dejado de intuir que a alguien se le ha enviado una carta de desahucio en esta localidad? No, en este municipio sí, claro. Lo he dejado caer por una sencilla razón. Porque ahora los datos están ya más organizados. Entonces, yo cuando empecé a sumar y vi que había 123.000 y pico euros que ya han prescritos de impuestos y tasas, cuando a vecinos de nuestro municipio se ha intentado desahuciar, que se ha paralizado por las ayudas de instituciones y personas, por 1.200, por 800 euros, pues entonces uno se pregunta, bueno, estos 123.000 euros, ¿a quién se les ha perdonado? ¿Por qué no se ha emitido la correspondiente carta y la consiguiente dentro del expediente de que si no paga se embarga? Es decir, aquí hemos perdido 123.000 euros en un pequeño periodo de tiempo en lo que hablamos de impuestos y tasas. Aparte de lo ya sabido, contribuciones especiales, aparte de que, como he dicho, hay más de medio millón de euros que están mal contabilizados. Y luego el alcalde me decía, póngame un ejemplo. Hombre, pues si digo que hay más de 500.000 euros y he nombrado uno, solamente en Fondo de Inversiones de Teruel hay 370.000. Pero aquí tenéis una relación del 7 al 11 donde él era alcalde y podemos ver Plan Especial de Teruel, DGA, podemos ver Diputación Provincial, Subvención de Planes, podemos ver un montón. Podemos ver, por ejemplo, subvención, planes provinciales de 105.000 mal contabilizado. Es decir, es que me hace una pregunta y es que intenta confundir a los vecinos, que la documentación está, señor alcalde. Pero lo siento si vuelvo a preguntar, ¿vale? Pero es el tema del caso de los desahucios es un ejemplo que pones para poder debatir esto. O insisto, ¿ha habido cartas de desahucio a personas en este ayuntamiento? Insisto, que sí que ha habido. Carta de desahucio, que no son conocidas solamente por mí, ¿vale? Que se ha tratado de llevar con la mayor discreción,
Y que al final se ha solucionado. Lo que no puedo entender, vuelvo a repetir, es que se llegue a esta situación con una familia con tres hijos, familia numerosa, que no están trabajando en ninguno de los dos, y que en estos periodos que no había crisis económica, pues resulta que se perdonen 123.000 euros que ya están prescritos. No lo puedo entender. Hablando también del dinero que se debe y de todo el dinero que, bueno, ha quedado prescrito, bueno, también has dejado caer la pregunta de que hay facturas que todavía no se han pagado y que, no, perdón, que hay facturas que todavía no sabes dónde está su paradero. ¿A qué facturas te refieres, Manolo? No, claro, como no se sabe, ni lo sabe el técnico contable, me refiero a unas facturas, pues que no se sabe, que todavía no se sabe dónde está su paradero. Es que si lo supiese no diría que no se sabe. Pero es que también he hablado de que, aparte de que contablemente hay más de 3 millones de euros, hablamos de 500 millones de pesetas, he dicho también que, como he sabido, en efectivo de caja se cobraba y se pagaba, y he sabido también por todos, y estuvo en Fiscalía y ahora está en el Tribunal de Cuentas, de que no había contabilidad. Y he dicho, a los 3 millones de euros habrá 500 millones de pesetas, habrá que añadir, pues no sé, cientos de miles de pesetas, millones de pesetas más, no se sabe, en este concepto tampoco se sabe. Y he dicho, ¿dónde está este dinero? Bueno, además, se han dicho cosas con las que yo estoy parcialmente de acuerdo. Cuando dice la portavoz del Partido Popular que están votando si queremos arreglarlo o no, ahí quería llegar yo. Claro, ha dejado intuir la portavoz del Partido Popular que no estás por la labor de arreglar esta situación. Sí, vamos a ver. Yo he dicho que estaba de acuerdo en que por principio de prudencia a nivel contable se regularizase esta situación, pero no quiere decir que por eliminado de la contabilidad ya nos olvidemos de estas deudas. Por eso mismo, aquí no está votando si queremos arreglarlo o no. Aquí estamos votando que hay que arreglarlo, pero luego ese dinero que no está, ¿alguien lo tendrá que pagar o qué? ¿Proponéis alguna solución desde el Partido Socialista? Hombre, hay dos soluciones. Las que se pueden cobrar, que se cobran. Y las que no se pueden cobrar porque han prescrito, los responsables que las paguen. Así de sencillo. Porque en este país se coge mucho dinero y nunca se devuelve. Por otro lado, ha dicho el señor alcalde que se depurarán responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Si emitió, ha vuelto otra vez a remitir y a ir a por el señor secretario anterior. Si él levantó un expediente y luego en el pleno él mismo propuso que era falta leve. Por tanto, esto no son falta leves, esto son falta graves. Por tanto, ¿quién es responsable si no es el secretario? Aún es más. Dice que el ayuntamiento ha hecho frente a sus situaciones, claro, con subida de impuestos a todos los vecinos y no hacer nada en el pueblo. No se ha hecho nada. Por eso estamos pagando todo lo que se debe de los cuatro últimos anteriores. Manolo, el alcalde Joaquín Peribáñez ha dejado pues un poco caer cómo sacáis vosotros la información. Incluso ha dicho en este pleno que hay información que el secretario os ha dado a vosotros que él ni siquiera tiene. ¿Esto ha ocurrido? ¿Esto es así? ¿Vosotros conseguís la información del secretario? Esto es rotundamente falso y una vez más quiere confundir a la gente. Es que de verdad, es que es alucinante. Cuando dice que él no tenía conocimiento de lo que hemos planteado a Fiscalía, que lo sabe todo el mundo, es que también es alucinante. Esto es totalmente falso. Y luego decía él, pero a ver, diga usted, ¿hay delitos si lo que estamos haciendo es poner en conocimiento de la justicia de todos estos temas para saber si hay delitos o no hay delitos, cosa que él no ha apoyado? Por tanto, es otra vez rodar y rodar y rodar y repetir lo mismo de lo mismo. Está claro, por eso mismo yo creo que ha terminado el turno de intervenciones por parte de del portavoz en Calamocha TV. Gracias de verdad por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues escuchaban las declaraciones del Partido Socialista, un poco nos contaba cuál era su visión, ha hecho una síntesis también de lo que ha hablado en este pleno. Vamos a buscar al siguiente concejal, concretamente viene el concejal no adscrito, desde hace unas semanas, Jesús Germés. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y esperarte, lo primero de todo. Jesús, primer pleno en el que estás como concejal independiente no adscrito. Un pleno, además, en el que has apoyado pues todas las decisiones que ha habido por parte del equipo de gobierno. ¿Qué puedes decirnos? Pues nada, son todas situaciones de contabilidad que, como nos explicó el técnico, pues ahí hay que hacer. Y entonces,
estamos intentando solucionar, de que se queden cuadradas las cuentas, de que se quede todo saneado, pues todo venía en función de, todos los puntos eran en función de esto, de que se vayan solucionando cosas, cosas que vienen de muy atrás, uh-huh, y que nos toca arreglar a nosotros ahora, pero que creo que nuestro deber es de solucionarlo para que todo se quede bien. Uh-huh. Se ha hablado de más de 2 millones de deuda por parte de este, de deuda, no, que falta por cobrar, por parte de este ayuntamiento. Se ha hablado además de, bueno, engañar a vecinos, de que se han expropiado terrenos. Bueno, tú, cuando vas a los consejos, cuando se exponen los puntos que se van a tratar en los plenos, ¿hasta qué punto ves similitud un poco real con lo que ocurre aquí? Bueno, yo creo que de alguna manera lo que nos viene a decir Manolo de alguna manera puede ser algo engañoso. Sí que es cierto que todas esas cantidades de dinero son cantidades que hay que retirar de los libros, dijéramos, pero no todas esas cantidades es dinero que haya dejado de, o que vaya a dejar de cobrar el ayuntamiento. Por malas actuaciones. Hay muchas partidas de facturas que se habían emitido por duplicado, por lo tanto son simplemente apuntes contables que hay que anular. Sí que es cierto que está el tema de las contribuciones especiales, en el cual sí que hay una pérdida de ingresos por parte del ayuntamiento, que quien tiene la responsabilidad yo no soy capaz de saber quién la tiene. Si sería el secretario, si sería el alcalde. El alcalde nos dice que estaba pendiente y mandaba notificaciones al secretario para que hiciese algo. Y entonces, pues bueno, el caso es que realmente sí que se ha dejado de cobrar alguna partida de contribuciones especiales, que son cantidades muy llamativas, que son grandes cantidades, que en ningún caso llegan a ser esos ni 2 ni 3 millones de euros que habla Manolo, sino que son cantidades menores, pero siguen siendo significativas. Jesús Germes, en cualquier caso podemos ver que, bueno, en este pleno, como ha sido el primero, que vienes como no adscrito y como concejal unipersonal, está claro que, bueno, has apoyado al equipo de gobierno. No sé si me dejo algo más por preguntarte. Este es el momento de que puedas contestar algo más, si lo crees oportuno, y bueno, que nos cuentes, ¿no? Yo creo que la labor de Jesús Germes va a ser apoyar al equipo de gobierno. No, mi labor va a ser en función de que yo crea que las cosas se están haciendo bien o mal, apoyar, por supuesto. No tengo ningún pacto con el equipo de gobierno, ningún acuerdo, y ni siquiera, como anteriormente, tampoco trato los puntos con ellos, ni mucho menos. Simplemente voy apoyando las cosas que me parecen que son coherentes, que están bien. Incluso tampoco he tenido ningún problema en apoyar otras solicitudes que hayan hecho por parte del PSOE o de la CHA como oposición. O sea, que estoy para apoyar todas las cosas que me parecen bien, no al equipo de gobierno. Vale, pues muchas gracias por aclararlo, Jesús. Damos paso, despedimos a Jesús Germes, concejal del grupo no adscrito en su primer pleno, y damos paso ya a entrevistar al siguiente concejal, portavoz del Partido Popular. En este caso, saludamos a Silvia Lario, bueno, ante la ausencia de Pedro Barrado, que es el que actúa casi siempre que viene, o sea, como siempre, número uno, portavoz. En este caso tenemos a Silvia Lario con nosotros. Silvia, buenos días, gracias por esperarte. Buenos días, nada, gracias a vosotros. Bueno, ha sido un pleno en el que se ha hablado de créditos, de números, de la situación del ayuntamiento por parte del Partido Popular. Se ha intervenido una vez y se ha intervenido de forma rotunda y clara. Están por la labor de solucionar los problemas. Incluso han dejado caer a la oposición si ellos están por la labor de solucionar los problemas. Evidentemente, la situación contable que heredamos esta legislatura, esta corporación en el ayuntamiento, la conocemos desde que entramos. Sabíamos que había un caos contable. El Partido Popular así lo comunicó a todos los vecinos al llevar un año de legislatura buzoneando en cada una de las casas un informe donde ya hablábamos de que se habían estado registrando
registrando unos ingresos que nunca habían llegado a este ayuntamiento y que por este motivo nuestro trabajo y nuestra tarea a partir de ahora iba a ser regularizar esta situación y que por ese motivo también no íbamos a poder invertir todo lo que nosotros hubiéramos querido. Se nos ha tachado que en algunos presupuestos no había inversión. Pues es que, señores, tenemos que reparar todo eso, tenemos que arreglar nuestra contabilidad y tenemos que limitar nuestro presupuesto a lo que ha sido la actuación en años anteriores. Que esta situación era así, ya la sabemos. ¿Qué queremos hacer para arreglarla? En eso estamos trabajando desde el Partido Popular, ese es nuestro compromiso. Por eso, votando a favor, la estamos solucionando. Estamos siguiendo las indicaciones de los técnicos contables, que son los que saben de esto, y que nos dicen, esta situación tiene que regularizarse, esto tiene que quedar así, y a partir de ahí nuestro ayuntamiento podrá empezar a andar con la cara lavada. ¿Qué piensa el Partido Popular cuando se hablan de facturas que faltan por pagar, tasas que no a todos los vecinos se les ha cobrado por igual? Además, sí que has dejado muy claro, y lo has querido afirmar, que se lo ha encontrado y que el Partido Popular iba 2 años en esto, ¿no? Evidentemente, todas esas facturas y todos esos errores y todos esos fallos en contabilidad, o como se les quiera llamar, o como el juez diga que se tengan que llamar, o como desde el Departamento de Contable se considere, son de legislaturas anteriores. Nosotros lo que hemos hecho es encontrarnos con este caos. ¿Qué pensamos? Pues pensamos que las cosas estaban muy, pero que muy mal hechas. Pensamos que lo que se estaba diciendo por parte del Partido Popular, también en legislaturas anteriores, es lo que se está viniendo reflejando ahora, que las cosas no podían ser así, que no se podía actuar así y que las cosas estaban muy mal hechas. ¿Qué podemos hacer nosotros, concejales, que en este momento estamos en el ayuntamiento hoy en día? Pues lo que hemos hecho es ponerlo y decirlo públicamente, como hicimos en ese informe que se buzoneó, como hemos hecho en el Pleno o en la Comisión de Cuentas, y arreglarlo. Votar a favor de arreglarlo, porque abstenernos o votar en contra mantendría las cosas tal y como están. Sí, diríamos, están mal hechas, pero no estaríamos haciendo nada por arreglarlo. ¿Crees que la oposición está haciendo buena oposición? Creo que se podría mejorar la oposición aportando con una crítica constructiva. Creo que falta, en la parte de crítica, falta la parte de constructiva. Pues ahí quedan esas declaraciones. Gracias, Silvia Larín. Nada, gracias a vosotros. Ahí quedaban también esas impresiones por parte de la que hoy ejerce de portavoz del Partido Popular ante la falta, la asistencia del número uno de Pedro Barrado. Está claro, si ustedes han seguido el pleno o lo van a ver en redifusiones, verán que ha sido la postura del Partido Popular. Está con nosotros el portavoz del Partido Aragonés, el alcalde de la Villa, Joaquín Peribáñez. Buenos días, gracias por esperar y atendernos. Gracias, muy buenos días. Bueno, ha sido un pleno donde se han hablado de cuentas, lo primero de todo, ¿no? Vamos a ir desgranando poco a poco. El Partido Socialista, Xunta Aragonesista, parece que han hecho oposición más o menos a la par, se han abstenido, han votado en contra en casi todos los puntos, han hablado de mala gestión, han hablado de demandas por parte de ciudadanos a este ayuntamiento, ¿qué tenemos que decirles? Bueno, yo entiendo que el Partido Socialista y Chao vayan votando a la par. Están preparando la coalición con Izquierda Unida para el Gobierno de Aragón. Esto es algo que está cantado, porque yo lo veo todos los días en las Cortes. Por lo tanto, es normal que aquí se vayan coordinando por si acaso tienen suerte en el futuro. Pero bueno, al fin y al cabo lo van a decidir los vecinos. Bueno, la gestión de corporaciones anteriores no ha sido la exquisita que debería de haber sido. Y hoy se han puesto de manifiesto pues situaciones como la de Tomás Polo, que bueno, espero a ver qué pasaba con la sentencia de Xavier de Jaime, y una vez que comprobó que el resultado era favorable al señor de Jaime, pues hizo una reclamación de cantidad que este ayuntamiento entendió que había que asumir y se pagó y punto. Otra cosa es que desde el momento que se ocupó el vial, porque estamos hablando del camino del pollo, ese que está asfaltado detrás de la Guardia Civil, detrás de la guardería, para que la gente se ubique, hasta hoy pues han transcurrido, yo qué sé, yo he hablado del siglo pasado, pero el siglo pasado yo no recuerdo como concejal, y llevo desde el año 99 que ese expediente estuviera en marcha. Igual sí, pero bueno, yo no era concejal de urbanismo, quiero decir que viene de hace muchos años, y bueno, el contable decía el otro día que podía venir del año 93 por el porcentaje de los intereses, pero bueno,
bueno, la realidad es esa, tenemos que hacer frente a la herencia que tenemos, que no es la más agradable, y por lo tanto pues hay que asumir estas cosas. Lo que sí es cierto, Joaquín Peribáñez, que bueno, se ha estado hablando sobre todo por parte del equipo de gobierno de Partido Popular, han hablado de querer solucionar las cosas y han hablado de su gestión en estos dos años. Sí que es cierto que se están hablando de temas de 2009-2010, en el que tú ya eras alcalde. Y 2006, y 2005, y 2003, de esas cosas también se están hablando. Y yo, bueno, pues de mi época de alcalde, yo lógicamente pues asumiré la responsabilidad que me toque. Pero yo no he engordado ningún presupuesto para gastármelo en no sé qué. Invita al Partido Socialista, que me ponga un ejemplo. Porque no es así. Otra cosa es que el sistema administrativo en este ayuntamiento haya tenido, bueno, pues unas irregularidades que yo tenía mis dudas y que fruto de eso solicité la intervención de la Dirección General de Administración Local y que ha dicho el instructor del expediente que hay unas irregularidades y unas negligencias manifiestas. Por lo tanto, se confirma que administrativamente y contablemente pues ha habido irregularidades que en esta legislatura y con el apoyo del Partido Popular, pues entre los dos sin duda lo sacaremos adelante. Aquí has dejado caer que bueno, hay informaciones que tiene la oposición que tú no las tienes y que el secretario ha dado más información a la oposición que a ti. Es cierto, hasta el punto de que en un pleno tenía la oposición, el informe que había hecho el secretario no me lo había pasado a mí. Es cierto, pero no solo es cierto eso, la documentación que todavía no sabemos, por lo menos yo, que Chunta y el Partido Socialista han llevado a Teruel a Fiscalía y que ahora han remitido al Tribunal de Cuentas, yo no sé cuál es. Pepe del... Esos documentos, si han sido los que se han remitido a la Dirección General de Administración Local, ya sabemos cuál puede ser el resultado, pero contablemente este ayuntamiento era un caos. Afortunadamente, ahora mismo tenemos un profesional que lo está actualizando y que la contabilidad se tiene más bien clara, aunque no totalmente clara, sí que lo que no conocemos no reviste gravedad de momento. Hemos preguntado a Chunta Aragonesista, al señor Pepe Delgado, cómo está el tema de la Fiscalía, que hiciese un pequeño resumen de en qué punto nos encontramos ahora. Y ha dejado, sus declaraciones han sido que siempre es el alcalde, el Partido Aragonés, quien saca el tema de la Fiscalía en el Pleno. Claro. Un poco dejando ver que, bueno, que a lo mejor sí que hay cierta inquietud por el resultado. No, no hay ninguna inquietud por mi parte. Yo dije al día siguiente de esa rueda de prensa, que yo conocí porque me llamasteis los medios, bueno, que yo tenía la conciencia tranquila, que había hecho todo, creo, desde mi punto de vista, desde el punto de la legalidad, porque es absurdo que firme el secretario conmigo y el secretario meta cuestiones ilegales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hemos conocido documentos de expedientes que ya estaban cerrados, donde el secretario dice que había manifiestas irregularidades. Si hay manifiestas irregularidades en mayo, por poner una fecha, ¿cómo él autoriza en el mes de septiembre el pago? Se habrán subsanado. Pero no se quiso ver ese expediente. No se quiso ver el expediente. Se vio el documento, a pesar de que hay funcionarios de este ayuntamiento, que alguno de los dos concejales se ha explicado que eso fue así, que se... No les ha interesado. Lo que les ha interesado es darle barro y yo, sinceramente, dudo que estos dos concejales sigan trabajando por Calamocha. Yo creo que sigan trabajando por su partido, porque si trabajaran por Calamocha deberían de hacer exactamente lo mismo, pero discretos, hombre, que estamos poniendo al pueblo en el disparadero todos los días en los medios de comunicación. Y si tan mal lo hago yo, que presenté una moción de censura, y si no, que se callen y trabajen. Si ese tiempo que invierten en escarbar el pasado se preocuparán de solucionar los problemas, a lo mejor habría alguno más solucionado. Porque estamos apostando por el futuro, no por el pasado. Hay que tener en cuenta el pasado, sí. Que hay que solucionar los temas, sí. Y luego ya exigiremos responsabilidades a quien le toque. Chunta Aragonesista, bueno, se ha mostrado con cierta sorpresa al final del pleno, cuando le has contestado a una serie de preguntas que formuló por escrito. Para nada cree que sea conveniente la contestación sobre los módulos de FP en este momento, cuando ya estamos en septiembre y lo pregunto en abril, cuando se supone que va a comenzar, ¿no? Un poco pues cómo se va a coordinar todo el curso escolar. Por eso lo preguntaba entonces, o al menos lo ha dicho en estos micrófonos. Y bueno, también pues ha dicho que no le valían las respuestas un poco también que se han contestado, ¿no? Imagino que te las pedirá por escrito. Lo cierto es que las has leído pues un poco también con celeridad, ¿no? Ahí lo has leído como... No, los he leído tal y como estaba redactada por el secretario. Yo creo que lo que tiene que hacer el concejal de Che es que tenga los conceptos claros. No me puede decir en el pleno ordinario que a ver si le contesto las preguntas y ahora que se las contesto en este, decir que porque se las contesto. Hombre, me las preguntó.
no las contesté. Realmente, bueno, pues le pedí disculpas porque se me fue el santo al cielo. Y ahora que las contesto, dice que no es de tiempo, pues que me diga las que quiera que le conteste y sobre todo, ¿cómo quiere que le conteste? Así no se irritará. Pero son una información que ha transcrito, que se ha transcrito en Secretaría de la Información que se nos dio por teléfono. Eso es lo que puedo decir y el resto, pues tal y como han escuchado y han podido ver los tres espectadores. Se le ha preguntado directamente al Partido Socialista si ha habido desahucios en esta localidad. ¿Sí? Y ha dicho que sí, que ha habido una carta de desahucio concretamente a una familia de tres hijos y en paro. ¿Esto es cierto? Que no lo sé. Yo ya le he dicho que me diga la familia. Y si ha sido del ayuntamiento. Pero es que este señor va bombeando por ahí. Ya he dicho, usted no podría trabajar en el monte porque, vamos, para, desde mi punto de vista, es un pirómano administrativo. Está todo el día mandando mensajes subliminares sin concretar absolutamente nada. Hombre, que denuncie con concreción. Acabo de contrastar con el técnico municipal, lo que me ha dicho de un señor del campo que se había comprometido el agua. No es cierto, repito con contundencia, por si me ve él, no es cierto que el técnico municipal le dijera esto al señor Rando. Igual que no es cierto que el responsable, que se reuniera la policía con el señor Rando para decir lo que dijo el otro día en la televisión. No es cierto, y estoy llegando a pensar, después de las cuestiones que voy conociendo, que el señor Rando debía de concretar un poco más las respuestas, y sobre todo, con quién ha tenido las reuniones, por no decir otras palabras que son más duras. ¿Este ayuntamiento invade terrenos sin consultarlo con los vecinos? Porque él ha dicho que sí. Ha hablado concretamente de un caso que también se ha hablado en el Pleno. Pero él ha dejado caer que hay más. ¿Hay más? Bueno, eso es lo que suele hacer, dejar caer las cosas. En mi responsabilidad como alcalde, los únicos terrenos que se han ocupado han sido los del Vial. Nos hemos reunido, que yo recuerde, de tres a cuatro veces con los propietarios. Se ha llegado a un acuerdo, se ha iniciado el expediente de expropiación, pero de mutuo acuerdo, y se ha solucionado. Eso es lo que yo puedo decir. Lo que tengan que decir el resto de los alcaldes, que lo digan, que lo digan. Y si se tiene que pedir responsabilidad al anterior alcalde o a los anteriores alcaldes, que se pidan. Pues claro, a mí me está llegando a los oídos, y es que la calle es muy mala, que el señor Rando no quiere exigir responsabilidades del 2007 para atrás, porque, bueno, con alguna frecuencia pues se cuentan alguna cosa. Que no lo sé, digo que la calle es muy mala, pero me da a pensar que a lo mejor los comentarios de la calle no van tan desacertados. Finalmente te hago la misma pregunta que le he hecho al Partido Popular, equipo de gobierno. ¿Crees que la oposición está haciendo oposición? No, lo que está haciendo es crispar a la ciudadanía de Calamocha. Porque a mí me parece bien que hagan propuestas, que sean críticos, que sean contundentes. Que hay que conocer el pasado, pero sobre todo hay que trabajar por el futuro, que eso es lo que necesita la gente de Calamocha. Pues Joaquín Peribáñez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, con estas declaraciones de Joaquín Peribáñez llegamos al final de este pleno extraordinario de este 23 de octubre. Son las 10 menos 20 de la mañana, aquí termina este pleno. Saben que tenemos las remisiones justo después de, bueno, el informativo de mi compañera Cristina Jiménez. En ese avance les contaremos las principales noticias ocurridas en el día de hoy y justo después tendrán en las dos remisiones este pleno extraordinario que se ha celebrado en el día de hoy. Gracias a todos los que han hecho posible esta retransmisión en directo y, bueno, les dejamos en esta mañana nublada con todas estas declaraciones que ha habido en este ayuntamiento.